La Ruta 33 sigue estando sin entidad, sin consorcio, sin empresa que se haga cargo de su mantenimiento. La gente puede ver cómo está la traza, la ruta actual, el pavimento, en algunos sectores como Firmat, Villada, Sanford, tremendamente destruido, el pasto alto en las banquinas, la falta de presencia del Estado, de iluminación en algunas partes es fundamental. Más allá, Jota, de que el proyecto que merece esta región es el de la ruta, es de la autopista. Vemos que Rafaela va avanzando con su autopista en la ruta 34 y la 33 no se está moviendo para nada. Pero no solamente el proyecto de autopista, que es a largo plazo, lo que estamos pidiendo es el mantenimiento de la ruta actual. Así que, por supuesto que venimos insistiendo, hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero empujamos este pedido permanentemente para que se hagan presente aquí y hagan reparaciones que son urgentes.